Dios, ¿la moto inmortal o qué? ¿Qué es eso, bro? Quizá alguna vez te ha pasado que estás en una partida, ya sea en modo solo o con escuadra, y ves que de la nada van matando con moto muchos jugadores. Y para colmo, de repente se te buguea el sonido de los autos como a mí. Y ahí es donde entra un poco la ansiedad de saber en qué momento se aparecerán estos micheros. ¿Alguna vez te mataron una escuadra de micheros? Quiero que me cuentes tu experiencia en los comentarios y quiero que me digas sinceramente con la verdad cuál fue tu reacción, ya que al día de hoy los micheros se han ganado la fama de que todos son gran maestros. Ya estoy escuchando. ¿Qué es esto? ¡Qué asco que estoy bailando! Muchos youtubers lo toman a broma, mientras tanto otros le dicen ¡qué pedazos de ratas! ¡Pinche ratas, caraza! Así que mi loco, el día de hoy vamos a revisar los casos de los youtubers que se pudieron encontrar con estos micheros y que los pusieron nerviosos. Vamos a buscarlos y vamos a comprobar si son gran maestros y cuáles son sus estadísticas. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Así que chicos, todos en este momento vamos a dejar ese gran like en el video y los invito a todos a suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, vamos a comenzar. Deja tu like. Deja tu like. Deja tu like. No quería comenzar con un caso demasiado fuerte, pero ustedes saben que en el canal tenemos que empezar así, porque yo sé que todos ya dejaron su like. Quiero contarles, chicos, que el primer caso le sucedió a Mr. Steven en pleno directo. Estaba jugando en escuadra, muy tranquilo, a pura broma, hasta que de la nada aparece una escuadra de gran maestros. Y miren lo que pasó. Nadie, nadie, que hay gente, nadie, ayúdeme. Espérese. El fondo allá, abajo, atrás, atrás de vos. Un carro aquí adentro y todo, parce. Este perro y pues me atropelló, mano. Gran maestro. ¡Ay, una banda de gran maestros, parce! Y voló. ¡Una banda de gran maestros! ¡Medio! ¡Una banda de gran maestros, parce! ¡Encerrate! ¡Mega Juven! ¡Diana! ¡No, parce! ¡Medio! ¡Ay, la chiquita me mató, mano! ¡Le voy a pegar una ¡Dale, la hijo de mano! ¡La chiquita, mano! ¡Una banda de gran maestro, parce! ¡Diana, parame que les voy a hacer una motiza! ¡Qué hijos de parce! ¡Una banda de motos, mano! ¡Una! ¡Ay, fueron por nada, Diana! Tú para... ¡No, ni tú una arma! Diana, ¡acá mate la primera p***! ¡Acá mate la primera p***! ¡No, mira, a sus p***s casas! ¡Ruseo con doble pistolita, Gary! ¡Ruseo! ¡Piso, buena, piso, buena, mano! ¡Y yo la hago en moto esta p***! ¡Vení, yo la hago en moto esta p***! ¡P***, ya no tenés tu moto de mierda, no! ¡Mal p***a! ¡Ya no tenés tu p***a moto de mierda! ¡Y mira cómo te remato puño! ¡Porque sos una p***! Una chica llamada Chiquita lo acaba matando con moto. Mr. Steven explota, loco. Explota y se enoja muchísimo. Vamos a buscar al día de hoy a esa crack, a esa tal Chiquita que lo mató. Vamos a ver cómo se encuentra. Y al día de hoy tenemos hace una hora que está conectada con el mismo nombre. Y mira lo que nos encontramos por aquí. El diablito malo. Tenemos aquí, se llama Chiquita, nivel 75, más de 10.000 likes. Y al día de hoy tiene 16.728 puntos. Es gran maestro, sino que aquí sale bugueado como si fuera maestro.
pero yo creo que es el rango de gran maestro. Vamos a buscar al día de hoy, chicos, y vamos a ver cuáles son las estadísticas de esta chica. Ratio de KD 4.83 y tiene, no hermano, 12% de disparo a la cabeza. No subes a mirar el pecho. El primer loco de locos, 12% de disparo a la cabeza, que puso nervioso a Mr. Steven. Hermanos, todos son libres de jugar como quieran y hacer lo que quieran. Pero les muestro estos casos porque es impactante la reacción de los creadores de contenido. Y en este caso es de Yankee, que luego que lo maten con moto, a él empieza a chancar, a golpear, a maltratar su iPad hasta desconectarlo. Aquí les quiero dejar con el clip. No, hermano, trambólico, Les he tocado el de la moto. ¡Uy, son dos motos! ¡Ah! Me cago en esa habilidad, loco. ¡Mío, ya! ¡Desgraciado! ¡Ayúdeme! ¡Muchacho! ¡No! ¡Loco! ¡Loco! ¡Está atrás de ti! ¡Ay, por favor, no! ¡Mira eso! ¡Cúrate! ¡Pumparé! ¡Pumparé! ¡Te van a hacer nada! ¡Mira, tiene moto! ¡Desgraciado! ¡No! ¡Dios mío, los cuatro en moto! ¡Los cuatro en moto! ¡Oh! Una escuadra que aparece con Misha, con motos. Yo quiero saber ustedes qué opinan, hermanos. Los estoy leyendo ahora mismo, cracks. Vamos a ver el día de hoy. Tengo a toda la escuadra, He podido conseguir a toda la escuadra que apareció ahí con Misha. Aquí lo tenemos, crack. Hace 4 horas, al primer jugador que sale ahí, el que lo mató. Aquí lo tenemos, se llama Frank. Bien, parado, mi loco. Fachera, ¿no? Tiene casi 4000 puntos y como verán no recarga nada. Rápidamente vamos a ver cuáles son las estadísticas que tiene este loco que estaba con Misha. Tiene 2 de KD y 20% de disparo a la cabeza. Si lo impresionamos por aquí, chicos, quiero que se acuerden de este clan 51 Drogos. Atención con ese clan, porque aquí rápidamente tenemos a otro también de ese clan que apareció en el video. Se llama Fabri, otro loco de locos que tiene 5000 puntos heroico, loco. No recarga casi nada. Vamos a ver las estadísticas. Debe pegar muy duro este crack. 3 de KD y 15% de disparo a la cabeza, amigo. No me lo creo. No te lo puedo creer. Y por último, vamos a buscar a uno más. Creo que ya no más. Creo que ya no más. Suficiente. Pero aquí les dejo toda la escuadra, loco. Otro más integrante de ese clan Drogos, no recarga casi nada. Y aquí vamos a ver las estadísticas. Yo creo que este crack tiene más de 50% de la cabeza. 1 de KD y 12% de disparo a la cabeza. Así que chicos, aquí les dejo a la escuadra de heroicos que derrotó a Yankee y hizo que golpee su iPad. Es hora de continuar con otro caso muy picante, pero me acabo de dar cuenta que en este momento muchos todavía no han dejado su like. Les voy a dar un segundo para que lo dejen ahora mismo. Ahora sí, chicos, quiero contarles que el caso de York se viene muy picante, ya que a él no lo mata precisamente este michero, pero quiero que vean lo nervioso que estaba, lo nervioso que pone al encontrarse un michero muy cerca que anda rodeando. Aquí quiero que miren lo que pasó. A ver, a ver, a ver. Es una moto. Es una moto que tiene a Misha. Así que bueno, ni lo voy a intentar. Bueno, lo intenté, pero no lo intenté mucho porque es muy complicado matar uno de esos jugadores. A ver, que eso se pone interesante, tío. Esto se pone picante. Y pues bueno, a ver, yo retomo mi posición. ¡Sorpresa! ¡Ey! ¡Nah! ¡Por favor! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Pero si le iba a partir toda la cabeza! ¿Por qué no lo pude
Vean, lo dejé a 25 de vida, loco. Y mira, ojo, no puede ser. El tipo de la moto, sigue con vida. Y la atropelló, pobrecita. Ay, no, dos. Uy, la batería. Joder. A ver, ojo, que lo atropelló. Y ganó la partida. Y ganó la partida. Malnacido. Qué ratón, el ratón más grande que he visto, loco. De verdad, ¿eh? Si te encuentras a un michero cerca, que está rodeando, rodeando y rodeando, esto fue lo que le pasó a Jord, ese crack que ganó la partida. Era rango maestro. Aquí lo vamos a buscar para todos ustedes, tal cual sale en el video, ¿eh? Aquí lo tenemos. Se llama Kikis. Lo puso re nervioso a Yor, chicos. Re nervioso a Yor, compañeros. Y ganó la partida este crack. Aquí lo tenemos, crack. Un durísimo. Un durísimo de matar, mi loco. Se llama Kiki0201. Tiene 9570 puntos. Y como verán, solamente tiene algunos pases al día de hoy. Vamos a ver las estadísticas que juega. Me doy cuenta que juega más en modo solitario. Vamos a ver aquí cómo está. Tiene 6 de KD y tiene 15% de disparo a la cabeza. Aquí lo tenemos, chicos, a otro michero que puso muy nervioso a Jord y lo acabaron matando por ir a buscarlo. De repente, tú, que eres un crack con el preciso en mira y con el control total, pudiste alguna vez matar a un michero. Pero quiero contarte que estos micheros, cuando lo reviven, van a buscarte inmediatamente en venganza. Y esto fue lo que le pasó a Luay. Estaba jugando solo contra escuadra, loco. Le tocó un michero, lo pudo matar. Pero al instante llega otra vez con su escuadra de carros y motos. Y miren lo que pasó. Cabeza morrocoy. What the fuck? What the fuck? Llegó mi Rappi. Con razón la partida estaba boteada, gente. Con razón. ¿Ya lo habías matado, en serio? Era el de la moto, ¿no? Con... Y ahí está, pues, gente, su gran maestro. En moto. Ya saben ya cómo subir al gran maestro. No, con que así sube, amigo. Quiero contarles que luego de esto, Luay lo retó a PvP a este gran maestro michero. Y Luay le dejó 7-0, amigo. No me lo creo, crack. Vamos a buscar al día de hoy a este loco, que fue el que lo mató a Luay. Aquí lo tenemos, del video, hermano. Hace 37 minutos que se conectó y me doy cuenta que se cambió de nombre, Se llama Bocachico al día de hoy. Aquí lo tenemos, amigo. ¡Uy, hermano! ¿Cómo le brilla la pelada, loco? Aquí lo tenemos, hermano. Pelón, pelón, pelón. Al día de hoy, 9460 puntos. Otro michero más. Otro crack que le gusta utilizar la habilidad de Misha. En escuadra tiene 6 de KD y 38% de disparo a la cabeza. Así que, chicos, para todos ustedes, hermanos, aquí les dejo a este crack que lo mató en clasificatoria a Luay. Este momento yo sé que tú lo has estado esperando y espero que ya estés suscrito, hermano, porque me costó mucho conseguir este ID en específico. Quiero contarte que el caso de Celica es muy gracioso, hermano, ya que una moto parece que fuera inmortal. Después de recibir muchas balas, la moto parece intacta y acaban matando a Celica. Dios, amigo, esa gente que juega en moto, bro. Remancos, no me lo puedo creer. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Pasó, baby?
Dios, ¿la moto inmortal o qué? ¿Qué es eso, bro? No, hombre, esa gente manca que usa esa moto ni un brillo, bro. Y no le da vergüenza usar esa habilidad, ¿oíste? No me lo creo, hermano. ¿Qué ha pasado aquí, compañeros? Vamos a buscarlo, crack. A ese héroe sin capa que pudo matar a Celica, mi loco. Hace 3 horas que está aquí, ¿eh? Un durísimo de matar. Vamos a inspeccionarlo y aquí lo tenemos. Vamos a ver, chicos. Mira con lo que nos encontramos. Él se llama Daniel, pero está vestido de chica. Así que cuidadito por aquí, hermano. Sospechoso, ¿no les parece? Nivel 77 y en clasificatoria tiene más de 5200 puntos. Vamos a ver, hermano, cómo juega, ¿no? ¿En qué juega más? Y en solitario juega más. Y en detalles tenemos 3 de KD y 11% de disparo a la cabeza. Así que, chicos, aquí les estoy dejando a todos estos bicheros que pusieron nerviosos a youtubers de Free Fire. Yo quiero saber, ustedes, ¿qué opinan? Of the energy, telling all your friends you don't want to be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I want to talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach, hating these feelings, but act like I love it. I don't want to cheat, nah, I want fair play. I don't want